¡Ay, la mujer nació para ser querida! La mujer es la dueña del amor. La mujer es la reina del corazón de los hombres que existen en esta vida. Y cada cual elige su preferida. Y es por eso que yo tengo la razón. ¡Ay, para quererte con el alma, reina linda! Tú naciste para ser mi adoración. Bueno, mis pepes, nos encontramos por acá en Valledupar a darles a conocer un gran artista como es Jorge Jerez. Mi amigo, bienvenido a la cámara de Pepe Ojeda. Muchas gracias, Pepe. Me siento en casa. Muchas gracias por tu visita, por la invitación que me haces. Y bueno, por tenerme en cuenta. Me siento en casa. Bueno, para todos mis pepes, ¿quién es Jorge Jerez? Jorge Jerez quiere enviarle un saludo primero a todos mis seguidores, que son tus seguidores también, de la red social, de Instagram. Desearle pues todavía un feliz año nuevo, porque el año está comenzando, el mes. Jorge Jerez comienza pues, como siempre uno tiene cuando la persona se levanta en el término de la nada, dicen, ¿no? En cuanto yo creo que ese término es malo, pero bueno, que uno no se levanta en esa cúspide por allá, de que, sino que yo fui pescador, yo fui agricultor. No me da pena decirlo porque el trabajo no es deshonra. Cuando uno es profesional, tiene que hablar la verdad y considerar las cosas. Y yo sé que al público le gusta eso. ¿A los cuántos años comenzó a cantar? Te cuento que cuando yo tenía motor fuera de borda, o sea, chalupa, Johnson. Y como fui comisionista de comprador de pescado en Johnson, pues yo cargaba mucho carro en Plato Magdalena. Yo soy de Plato Magdalena, pero soy nacido en Cimití, Bolívar. Pero llegué de edad de 6 años a San José del Purgatorio y de ahí. San José está a 10 minutos, 5 minutos de Plato. Entonces me levanté en Plato y me considero ahí. Pero no olvido mis pueblos. ¿De dónde nací, de dónde me crié y de dónde me pude forjar como artista, que fue en Plato? En Plato me forjo como artista, pero andando en la pesca, comprando Boca Chico y eso, pues yo, resulta que a mí me gustaba cantar, y yo soy un seguidor a morir de mi maestro Diomedes Díaz. Y yo escuchaba las músicas, Pepe, y las escuchaba en las cantinas. Pero cuando la persona es optimista, Dios le concede las cosas, siempre y cuando tenga el talento, obvio, y uno se preste para eso. Resulta que yo escuchaba a Diomedes y a los demás artistas, algún día tengo yo que escucharme así. Y se dieron las cosas. Gracias a Dios he grabado 12 CD y otras canciones que he grabado pues, en variado. En otro, por ejemplo, ahorita saqué 3 canciones, ahorita comienzo de diciembre. Pero bueno, hablemos de mi biografía, ¿sí? Resulta que yo llegué a una caseta en Plato Magdalena, Palmasola. Y yo estaba muchacho, pero ya yo estaba tomando. Me dio un poquito nervio, porque nunca había cantado con acordeón, con conjunto y vaina. Y llegué y Toño de León, parece que es Toño, bueno, él le decía Toño Maluco por apodo, el esposo de Romelia. Me dieron la oportunidad, no, que Jorge canta Jerez, todo el mundo Jerez canta bien, el acordeonero no quería acompañarme. Estaba la canción de Diomedes Díaz de moda, esa que toditas mis canciones siempre se refieren al amor. Yo dije, bueno, esta es la que voy a enganchar. Ya yo me sabía todo el CD. Cuando yo canté la canción, el público, otra. Y enganché las otras. Bueno, el acordeonero quiso, no quiso. Yo creo que fue parte de egoísmo, pero él me acompañó. Y ahí pues fue el despegue. De ahí entonces Martín Fontalvo, el acordeonero de Pello Sol hoy día, hicimos un grupito ahí. Pero Maribel Cortina ya tenía más nombre. Maribel Cortina, creo que la debes conocer, es mi comadre, acordeonera que se presenta aquí en el Festival de Valledupar. Ella hizo un grupo y cargaba su grupo y su cantante era un muchacho, un señor Aquilino Vega. Y resulta que el primo Aquilino era enchollado y yo no tenía la experiencia y me daba nervio, disculpa. Él se me paraba así. Y yo cantando cuando en los ensayos. Pero en los ensayos pues a veces me daba
nervio un poquito y había que me quedaba, qué tal. Pero a Mari le gustaba la forma como interpretaba yo las canciones. Lo jodido, y disculpa el término, es que yo tenía que esperar que Maribel Cortina tocara toda la noche, y la última tanda era que me daba, y yo era el recogedor de borracho, yo era la respuesta, la llanta de respuesta. Pero cuando uno quiere surgir, uno le toca, eso lo hace, y lo logré, y gracias a Dios. Hoy día soy profesional. Entonces con Martín Fontalvo vine y hicimos en Difícil. Hay un compositor, Milquiades García, que yo le grabé una canción que pegó mucho. Él iba recuperando, iba amontonando lo que llamamos de en casé, cuando eso, las parrandas, como hoy día ustedes guardan los videos y tal. Cuando Miguel Herrera se separa con el Negrito Villa de ese éxito grande que es de mi amigo Limedes Torres, ese, y como nací solo, y como nací solo, me da lo mismo que tú te vayas. Eso fue un éxito total, que todavía es éxito ahora por mi compadre Elder Dayan. Entonces el Negrito andaba loco buscando cantante. Y llegó al Difícil, llegó a casa de Milquiades García. Milquiades le dijo, ves, yo tengo el cantante tuyo, se llama Jorge Jerez, un pelado aquí de plata. Ah, pero ¿cómo hago para escucharlo? Venga, lo voy a escuchar, y le puso los cassettes. Él escuchó los cassettes. Le gustó eso, me mandó a buscar. Eso fue otro lío para yo enganchar con el Negrito Villa para poder grabar. Pero cuando uno quiere, uno, compadre, uno tiene que ir ahí, pegarse ahí. Así es, mi amigo, hay que luchar por nuestros sueños. Me imagino que todos mis pepes están esperando escucharlos cantar. Podemos ir una por una o las más sonadas y mostrándole las que usted cantó y grabó por ahí. Ok, bueno, con el Negrito despega la canción esa. Se me dan las cosas con el Negrito, gracias a Dios, en Disco Fuentes. La canción Los Dos se llama, de Milquiades García. Esa canción nosotros la tocamos porque en la verdad nos gustó tanto que la grabamos. Pero despegó más La Novia Mía. Ha llegado un nuevo día, ya las aves entonan su canto alegre, y yo sigo confundido, casi siempre me desvelo por la noche. Miro el sol enrojecido que ilumina fulgurante el horizonte, y la fauna que ya empieza en su derroche, porque miran despejados sus caminos. Pero en cambio en mi esquel destino siempre me depara una pena, y yo perdí mi negra, y por nada ella vuelve conmigo. Esa fue la canción que despegó en ese CD, Los Candelitas. Posteriormente engancho con Franco Royce. Ahí sí ya se me abren las puertas en el vallenato. Ahí pues ya comienzo con Amor con H y Niña Mane. Pobre de mi corazón que ya no lo quiere. Ay, pobre de mi corazón que ya no lo aman. ¿Será que yo soy de mala con las mujeres? Que cuando ella más me quiere, llega y me engaña. Ahora me conseguí un amor y el caso es bien grave. Porque el amor que me brindó se escribe con H. Se la dejo ahí. Después llega otra canción del mismo CD. Ay, niña Mane, no me llores más. Niña Mane, todavía te quiero. Juancho Polo, ¿para dónde va? Voy para el Cauca y regreso ligero. ¡Juancho! El Pepe.